Ahí, ahora sí. Ahí me escuchan, sí. Ah, gracias. Bueno, mientras estoy acreditando, hagan una sola minita. Tal vez si nos hacen el favor de una sola minita. Niños de 3 y 4 años. Mientras están acreditando a esos niños, queremos recordarles que, pues aquí tengo el polo, ¿vieron? Esta actividad se está realizando para colaborar con niños y adolescentes con cáncer. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos muchos patrocinadores que se unieron a la causa. Vamos a mencionarlos, ellos son carros antiguos Willys, Azotron Astarchi, heladería Enrolato, heladería artesanal, Sweet Big Fat Sweets, el amigo secreto Astarchi, comidas Pali, pizzería Gato, Eric Salón, Academia de Karate, Papano Masajes y Terapia, La Granja Visual, Bellavista Astarchi, Cinemas en Grecia, De Masa y Caseritas. Entonces, ¿qué queremos decirles? Tenemos premios, ¿verdad? De patrocinadores. Premios muy buenos, muy bonitos. De hecho, los niños están escribiendo y están recibiendo un paquetito de premios. Reciben un paquetito de premios de patrocinadores desde ya. Y obviamente, ¿verdad? Los que tienen el primer, segundo y tercer lugar también tienen su premiocito. Importante que sepan, todos los niños tienen medalla. Ya por estar inscritos, ¿verdad? Porque hay que reconocer el esfuerzo de todos. Lo más importante no es una carrera que sea meramente competitiva, donde ahora todos los niños se van a llevar su medalla, porque es un agradecimiento por haber colaborado, por esa iniciativa de querer estar acá apoyando esta primera edición. Fiel a Dios, en los años venideros sea cada vez más grande la edición de la carrera para Astarchi, para esa oportunidad de poder tener un espacio de esparcimiento, y no solamente de esparcimiento, sino también de apoyo a niños y niñas con cáncer. En este caso, este año se destina a esa noble causa. Gabriela es la organizadora de la carrera, Gabriela Vega, junto a su esposo David. Ella es reina de una organización de certámenes de belleza, llamada Artemisa Costa Rica. Entonces, este año, ¿verdad?, decidió hacer la carrera, la primera edición, para colaborar con niños y adolescentes con cáncer. Como les digo, la idea es que sean muchos años más en esta carrera y se vayan uniendo más patrocinadores. Por lo tanto, queremos contarle también y agradecer a esos emprendedores, porque los emprendedores que están acá también están apoyando la causa, ¿verdad? Con solo el hecho de estar aquí presentes, muchísimas gracias también. Así que vamos a ir mencionando, hay algunos que tal vez todavía faltan de llegar, pero queremos mencionar, tenemos a Dayana de Dulce Tradición. Bueno, amigos, esta es parte de la introducción, y no quería interrumpir a la animadora de una actividad de carrera atletismo que se está desarrollando, bueno, que se va a desarrollar aquí en el campo ferial de Astarchi. Se denomina Pequeños Pasos, Hermosas Pelucas, y como escucharon a la animadora, el fin de esto es de recolectar fondos para niños y adolescentes con cáncer. Ya están realizando las inscripciones de los niños, están mencionando a algunos de los emprendedores que están por aquí. Y bueno, ya improvisaron una pista de atletismo aquí de 5 carriles, como pueden ver, ya lo numeraron inclusive. Están realizando las inscripciones, a los niños les están obsequiando algunos productos de los patrocinadores del evento, y como pueden observar, ya bastantes niños se han acercado en compañía de sus padres encargados para participar y cooperar con esta noble causa. También una organización de certámenes de belleza denominada Artemisa está involucrada en esta organización y es parte de las personas comprometidas con este evento, que sin duda va a marcar un antes y un después. Como lo dicen, y la idea es que esta sea la primera edición de muchas, y varios niños ya están recibiendo su dorsal inclusive para participar en esta linda actividad aquí en el campo ferial de Astarchi. Vamos a mostrarle un poquito más de imágenes. A este lado tenemos lo que son comidas.
algo. A este otro lado tenemos lo que son artesanías. Bueno, están escribiendo primeramente a niños de 3 y 4 años, según entiendo, como que la categoría de los más pequeñitos. El dorsal que los ponen es inclusive tipo sticker, es adherido al traje de los niños, una vez con gasillas, tal vez para evitar un accidente que no se vayan a posar los niños. Entonces están haciendo el tipo sticker, como pueden ver, las dos pequeñitas con su respectivo número. Bueno, amigos, en breve les estaremos compartiendo, bueno, otros videos aquí en el canal, para traerles lo que será esta primera edición de esta linda actividad aquí, de esta Pequeños Pasos Hermosas Perucas, con la finalidad de contribuir con niños y jóvenes que padecen de cáncer. Bueno, amigos, aquí con este primer video introductorio, lo dejamos y ya estaremos compartiendo con ustedes ya cuando se den las actividades propiamente, las carreras de estos pequeñitos y pequeñitas aquí en el campo ferial de Sachi. Gracias, amigos del canal Naranjo Siempre Presente, aquí procurando siempre diversificar un poco los tópicos, los temas del canal. En esta ocasión, atletismo infantil, una actividad que también pretende ser solidaria con los que padecen cáncer. Bueno, amigos, despedimos este video, previo a lo que será ya el arranque de las carreras, aquí con lo que la entrega a los dorsales a los niños y productos de los patrocinadores. Hasta la próxima, amigos, en un video nos vemos ya para compartir con ustedes el inicio de esta linda actividad.